Así es, nosotros continuamos acá en la Capilla Ardiente, el pueblo siempre con ese amor, ese cariño que viene pues expresando a lo largo de todos estos días, ya una semana, el día de hoy, de la partida física del presidente de la República, Hugo Chávez, pero él continúa con nosotros en cada uno de los venezolanos y así ha sido demostrado por todo este pueblo que no le ha importado pues estar acá horas y horas para encontrarse con el presidente de la República, Hugo Chávez. Pero vamos a conversar con el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y específicamente pues este amor que se ha habido, que se ha visto a lo largo de esta semana, ese amor puro, verdadero del pueblo venezolano hacia el comandante presidente Hugo Chávez. Bueno, mira, las manifestaciones de amor, de cariño, de solidaridad y de todos los compañeros y compañeras que han querido venir desde cualquier parte de Venezuela a acompañar y a visitar al comandante, bueno, en estos días que ha estado aquí en la Academia Militar, en lo que hemos llamado Capilla Ardiente, pero más que una Capilla Ardiente, pues es un lugar para la reflexión, un lugar para el amor de un pueblo, un amor correspondido. Creo que por primera vez en muchos años y quizás siglos ha habido tanto amor de un pueblo hacia un líder y de un líder hacia un pueblo, ¿no? El comandante, donde quiera que esté, está en este momento viendo a su pueblo desde el día viernes. Mira, que lo que ocurrió aquí en Caracas fue algo impresionante, gente por todos lados, lo que estamos acostumbrados, hemos estado acostumbrados a estas manifestaciones en todas las campañas que ha hecho el presidente. Lo que ocurrió el viernes fue de verdad extraordinario, una manifestación de amor y la gente, no solo es el amor de manifestado, sino el amor para continuar la obra del comandante. Nosotros tenemos cada día que hacer de la palabra de Chávez nuestra obra, nuestra palabra, nuestra acción, y de las acciones que ha venido el presidente acometiendo en todo este tiempo, nosotros continuarla, y donde haya alguna debilidad por alguna circunstancia, levantarla en honor a él, en homenaje a él y en homenaje a un pueblo que cree firmemente en su líder y que cree firmemente en su comandante en jefe. Mira, no es fácil, no es fácil para este pueblo olvidado, extrañado de todo tipo de servicios, de atenciones de los gobiernos, encontrarse con alguien que de repente les abre las manos, su corazón, y además los lleva a disfrutar de cosas que jamás y nunca pensaron, como educación, como salud, como entretenimiento, como las atenciones. Por ejemplo, uno se pone a pensar esto: cuando nosotros llegamos al gobierno eran 300.000 personas de la tercera edad que tenían lo que llamaban la pensión de aquel momento, que tú sabes que para que pagaran la pensión, ustedes estaban muy jóvenes, pero la gente tenía que salir a protestar y los reprimían con aquella ballena, la compraron para atacar a las personas de la tercera edad. Hoy más de 2,5 millones, gracias a Chávez, esas cosas no se pueden caer. Ese es el compromiso que tenemos nosotros, y que la historia dentro de 10, 15, 20, 30 años nos juzgue, pues si nosotros hemos sido verdaderamente dignos herederos y seguidores de toda la obra y la acción del comandante Chávez. Nosotros estamos obligados a no fallarle ni a Chávez ni al pueblo. La construcción del socialismo no es para nosotros una opción, es la opción. No hay forma que este país mantenga los niveles de estabilidad, de tranquilidad, de paz, si no es por la vía del socialismo. Y esa es la bandera del comandante Chávez. Nosotros obligados, no obligados desde el punto de vista de alguna coerción, sino obligados desde el punto de vista moral de acompañar al comandante Chávez, levantamos las banderas del socialismo, del pueblo popular, de todo lo que ha venido construyendo el presidente para seguir avanzando, junto al pueblo. Sin embargo, diputado, el día de ayer y durante todos estos días hemos visto a representantes de la oposición burlándose de este amor que está presente acá en los próceres, que está presente en los corazones de todos los venezolanos que aman al presidente Hugo Chávez, y más allá de los venezolanos, los latinoamericanos, el mundo entero, se han burlado de este amor. El comando de campaña Hugo Chávez ha fijado posición acerca de eso, pero también los venezolanos. Sí, mira, es parte de la historia política de este país. ¿Cómo trataron ellos al pueblo siempre? Como alguien que no les importaba absolutamente, por eso la burla, por eso el desprecio, por eso la canallada de hacer lo que hizo este señor candidato presidencial de la derecha venezolana, de burlarse del pueblo, de burlarse. Mira, ya no tienen a Chávez, ¿qué van a hacer ahora? Es el desprecio de burlarse del amor de la madre del comandante y pensar que la familia del comandante y la madre puede prestarse para alguna canallada que él sí, en todo caso, la tiene en su mente para hacerla.
¿Por qué? Porque son miserables, en verdad son miserables, son miserables. Y es una burla hoy, por ejemplo, que ellos salgan diciendo que su comando de campaña se llama Simón Bolívar. Son tan irresponsables que tumbaron el cuadro de Simón Bolívar del Salón Ayacucho y ahora van a decir que ellos, su comando de campaña de Simón Bolívar, es una burla al pueblo, es una burla a la historia, es una burla a lo que ha ocurrido en Venezuela, pero sobre todo, mira, es pensar que el pueblo es tonto. Es pensar que el pueblo no se acuerda que en el año 2002 ellos participaron en un golpe de Estado y que el pueblo no se acuerda de cómo ellos trataron a Bolívar, cómo trataron a Sucre, cómo nos vendieron a nosotros a Sucre. Sucre muerto en Berruecos, ahí está, esos eran los cuadros que nos pintaron porque así terminaban los que luchaban por su patria. ¿Cómo nos vendieron a Miranda? Preso en la Carraca, todo el que luchara. ¿Cómo nos vendieron a Bolívar? Allá lejos, allá en una estatua, lejos del pueblo. Chávez convirtió a Bolívar en un ser humano, lo convirtió en mujer, lo convirtió en hombre, en obrero, en trabajador, en estudiante, en niño que juega a béisbol. Ya, Bolívar se convirtió en un ser de la cotidianidad nuestra, gracias al comandante Chávez. Entonces ellos llegan y ponen el comando de campaña, Simón Bolívar, que en verdad le faltan al respeto a un pueblo, porque ellos no quieren a Bolívar, jamás han querido a Bolívar. Por toda la carga de hipocresía que ellos históricamente, la burguesía venezolana y la oligarquía venezolana, el daño que le hizo a nuestros héroes, especialmente a Bolívar, van ellos ahora a decir que su comando de campaña se llama Bolívar. Yo creo que es uno de los errores más graves que ellos han cometido desde el punto de vista histórico, de recuerdo del pueblo, porque el pueblo se los va a cobrar el día 14 de abril. El pueblo se los va a cobrar. No van a enfrentar a Bolívar con Chávez, porque Chávez y Bolívar son hermanos. Bolívar es padre del comandante Chávez, así como Chávez es padre de nosotros, es hermano nuestro, es compañero. No, fíjate, ellos hablan de no confrontación, pero cuando ellos ponen el nombre de Simón Bolívar es precisamente para tratar de confrontar al padre Bolívar con el padre Chávez. Son miserables, en verdad son miserables. Ahora el pueblo va a salir a la calle a demostrarle que Chávez y Bolívar es la misma gente, Chávez y Bolívar es el mismo ser humano, Chávez y Bolívar es el mismo espíritu, Chávez y Bolívar es el mismo pueblo, porque los dos entregaron su vida por lo que querían, por lo que amaban. Ninguno de ellos es capaz de hacer un sacrificio como el que hizo el comandante Chávez. Ninguno de ellos es capaz de hacer un sacrificio como el que hizo Bolívar. Entonces se burlan del pueblo porque lo odian. Ese comando, en verdad, debe llamarse comando del odio. El comando de campaña de ellos se llama el comando del odio, porque ellos odian al pueblo, odian a lo que se ha venido haciendo, odian que el pueblo haya obtenido, mira, con el presidente Chávez, por lo menos el reconocimiento. Este pueblo que está aquí, esto es pueblo. Tú le preguntas a la gente, 6 horas, ¿dónde viene? De Mérida. 6 horas en cola, pero todo el viaje es Mérida. ¿De dónde viene? De Maracaibo. ¿De dónde viene? De Margarita, del Tamacuro. A ver a su comandante, eso es amor. Amor, ante el odio de ellos, ante su comando del odio, que así debe llamarse, y propongo que lo llamemos así, el comando del odio, que es el comando de ellos, nosotros tenemos el comando del amor, el comando Hugo Chávez. Ese sí sabe de amor, ¿ves? Ese sabe de amor, agarrado de la mano de nuestro libertador Simón Bolívar, como siempre ha estado. Aquí ninguno de ellos, cada vez que hablan de Bolívar, se enredan, porque jamás y nunca pudieron hablar de Bolívar como un ser humano excepcional o extraordinario, ni siquiera lo reconocieron como libertador de esta patria. También buscan enfrentar al pueblo con este nombre, enfrentar al pueblo. No lo van a lograr. No lo van a lograr, ¿ve? Porque el pueblo aquí está muy claro, el pueblo sabe, hasta la oposición venezolana sabe que aquí el único que ha reivindicado el nombre del libertador ha sido Chávez, así como el pueblo sabe que el único que se ha preocupado por ellos y por los pobres ha sido Chávez. O sea, eso no van a lograr tumbarlo, bajo ninguna figura. Ahora, ante eso, unidad, unidad, batalla, combate, victoria, así decía el presidente. Unidad, o lo dijo el día 8 de septiembre, unidad, batalla, combate, victoria. Ahora también el pueblo en estas colas para ver a su presidente, a su comandante, también pues han hablado de llevar al presidente al Panteón Nacional. ¿Cómo va? Bueno, hoy estuvimos en la Asamblea Nacional. Tú sabes que la familia del comandante tomó una decisión que nosotros respetamos totalmente y la acompañamos, es llevarlo al cuartel de la montaña, su cuartel, que además desde ahí tiene una visual directa a Miraflores, ¿no? A Miraflores, ahí está, y se está haciendo allí un mausoleo para el presidente, y ahí estará donde él siempre quiso estar. Ahora, ante la propuesta de hacer una enmienda constitucional, nosotros queremos que esa vaya acompañada de toda la legitimidad del caso con el pueblo, vaya a hacer las cosas como el comandante lo hace, y digo lo hace porque para nosotros Chávez está ahí presente. Nosotros no es como dice el candidato a la burguesía, que ya no tenemos a Chávez, está equivocado.
ahí se peló totalmente, como se ha pelado en muchas cosas, al odiar a este pueblo y al despreciarlo. Nosotros vamos a hacer las cosas, no, en verdad no tenemos prisa con esto, y no tenemos prisa porque estamos en el duelo, estamos en una campaña que comienza, además un mandato del comandante y una orden que nos dio el presidente el día 8 de diciembre. Ayer nosotros cumplimos una parte de ese mandato del presidente, fue inscribir al compañero Nicolás. Ahora viene la parte de ganar las elecciones. El presidente dijo, hagan presidente a Nicolás. Bueno, nosotros vamos a ser presidente Nicolás el día 14 de abril, Dios mediante, así va a ser. Ellos reclaman que nosotros no utilicemos el nombre de Chávez, que no utilicemos. Lo que pasa es que ellos no tienen un Chávez. Nosotros sí tenemos a Chávez, patriota, un soldado de los buenos, un soldado que amó al pueblo, un hombre, ¿no?, del pueblo. Y ellos no quieren porque ¿a quién van a utilizar ellos? Nosotros lo decíamos en la campaña, tú le preguntas a un Adeco si quiere ser como Capriles, dice no, yo no quiero ser como Capriles ni a balazo. O le preguntas a un Copellano, nadie quiere ser como el candidato. Que lo pusieron ellos, no lo pusimos nosotros, que no nos eche la culpa a nosotros de donde está entrampado. Está entrampado porque, bueno, por Bocón salió diciendo que le estaba preparado para ser candidato. Si le pasaba algo al presidente, bueno, que asuma su responsabilidad. Del comando del odio, nosotros tenemos que estar preparados para esperar cualquier cosa mala para este país. Esa gente y ese comando del odio los mueve la rabia, los mueve el rencor, los mueve el desprecio hacia un pueblo. Entonces nosotros hoy fuimos a la asamblea, se planteó de esta manera, que hemos conversado con la familia y lo vamos a ir manejando de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución. Ahí hay tres vías: la iniciativa popular, la iniciativa parlamentaria, la iniciativa de los gobernadores y además la iniciativa del presidente de la República. Nosotros vamos a ir de acuerdo a lo que está allí y vamos a irlo haciendo, y además que se genere un gran debate en el país, porque no es cualquier cosa lo que nosotros estamos planteando, y no es cualquier cosa, es por la importancia histórica y el amor que nosotros sentimos por el comandante Chávez. Ahora, la Asamblea va a hacer todo lo que tengamos que hacer para rendirle los honores correspondientes, bueno, a un venezolano ejemplar. Ejemplar. No tengo ninguna duda de ponerlo al lado de nuestro libertador Simón Bolívar como los venezolanos más grandes que ha perdido esta patria. Ninguna duda, y no lo hago en este momento de dolor, de tristeza, sino desde hace bastante tiempo, pues. Lo que ha hecho el presidente por el pueblo de Venezuela y por la unidad, la unión latinoamericana de los pueblos, solo lo pensó Bolívar. Y lo pudo hacer el comandante Chávez. El viernes, ¿cómo va a ser el traslado desde acá, desde la Capilla Ardiente, hacia el cuartel de la montaña? En principio, ahorita estamos, después de una actividad que tuvimos allí, al conmemorarse una semana del fallecimiento, pues, del comandante, de haber partido, nos reunimos. Se va a extender el duelo hasta el viernes a las 8 de la noche, y el viernes estaremos saliendo nosotros desde aquí, desde esta patio donde tantas veces estuvo el comandante, donde le van a rendir honores los cadetes, los compañeros de la Fuerza Armada, y luego irá pues en la carroza que lo llevará hasta el cuartel de la montaña. Nos vamos a ir por toda la autopista, salir allá en Los Frailes, tomamos la avenida Sucre, y la avenida Sucre, el rincón del taxista, y subimos hasta el cuartel arriba, y vamos a tratar pues de organizar. Sabemos que esto se va a desbordar, sabemos perfectamente, ya nos ocurrió el día que lo trasladamos para acá, pero esperamos organizarnos un poco más, atender a la gente mejor de lo que fue atendido en ese momento, todos aquellos que quieren acompañar al comandante en su traslado, en su viaje de aquí hasta el cuartel de la montaña. Nosotros vamos a tratar, entonces saldríamos por aquí, por la Alcabala de Longaray, y nos vamos vía autopista, todo el trayecto de autopista. Nos vamos a encontrar con un túnel que es un poco incómodo, pero lo pasaremos, nos metemos en Los Frailes, agarramos la avenida Sucre de cerca donde está el Parque del Oeste, y por ahí nos vamos nosotros hasta el rincón del taxista y subimos hasta el cuartel de la montaña. Allí nosotros vamos a rendirle pues los honores a nuestro hermano, a nuestro compañero, a nuestro camarada, al guía, al líder supremo y comandante supremo de esta revolución bolivariana. Y además ofrendarle que lo que vamos a hacer en estos 20, 30 días que tenemos al 14 de abril es prepararnos para una victoria de Chávez, una victoria de Chávez. Señores de la oposición, no caemos en chantaje. Chávez es nuestro líder hoy para las elecciones del 14 de abril, pero será dentro de 5 años, será dentro de 10, será dentro de 20, así como Bolívar lo llamamos nosotros en el corazón y en el alma, no como ustedes, como que lo están tratando de mercadear en una elección cuando jamás y nunca se han acordado de Simón Bolívar.
inclusive lo despreciaron y lo bajaron del comando del Salón Ayacucho. Ahora, son los mismos, aquí nadie debe confundirse, son los mismos que saltaron la embajada cubana, son los mismos que firmaron el decreto de Carmona, son los mismos que acompañaron a Carmona Estanga, son los mismos que dieron el golpe de Estado. No podemos esperar otra cosa, es el comando del odio. El verdadero nombre de ese comando es comando del odio. Comando del odio, del desprecio hacia un pueblo. Nosotros, amor. ¿Por qué? Porque Chávez nos enseñó a amar a un pueblo. Y esas enseñanzas no las vamos a perder bajo ninguna circunstancia. Bien, le damos las gracias entonces al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, quien, como podemos ver y observar a través de nuestras pantallas, se acerca a este pueblo que el día de hoy está haciendo presencia acá en la Capilla Ardiente, acá en la Academia Militar, ese pueblo que ha estado día y noche desde el pasado miércoles acá para encontrarse con el presidente de la República, Hugo Chávez, para no despedirse, sino hasta un hasta pronto, un hasta luego al máximo líder del presidente de la Asamblea Nacional. También hacía un análisis, algunas reflexiones acerca de pues ese amor que se ha desbordado durante todos estos días. También hacía un análisis acerca de las palabras que diera el candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky. También hacía referencia al comando de campaña de la oposición llamado Simón Bolívar. Aseguraba que es un que ese comando de campaña no debería llamarse Simón Bolívar, sino el comando del odio, por todas las injurias que le ha hecho al pueblo venezolano y también con todas las injurias que le ha hecho a la familia del presidente de la República, Hugo Chávez. Él sigue conversando con todo este pueblo que se acerca ya cuando son las 7 de la noche aproximadamente acá en la Academia Militar. La cola continúa a lo largo de todo el paseo Los Próceres. Recordamos que a las 4:25 de la tarde del día de hoy, acá en esta Capilla Ardiente, se le rindieron honores al presidente de la República, Hugo Chávez. Recordemos que a esa hora fue el momento en que el presidente de la República, Hugo Chávez, falleció el pasado martes. Hoy, hace una semana. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar acá llevándoles detalles de todo este amor desbordado acá en el Paseo de los Próceres. Amor que no solo es de estas personas que están acá, también de todos los venezolanos, de cada rincón de nuestro país y más allá. Hemos visto a personas venezolanas, a personas de diferentes estados de nuestro país, Margarita, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Ciudad Bolívar, así como también temprano vimos a compañeros que vinieron desde Perú, desde Ecuador. Por supuesto, vamos a mantenernos acá, por lo pronto retornamos, adelante.